Buenos días. Como director de Executive Forum, quiero darles la bienvenida a este desayuno informativo con el presidente de Adif, don Gonzalo Ferre, que se celebra gracias al apoyo de SACIR Construcción y al de su presidente, don Manuel Manrique. A los dos les doy las gracias por estar aquí. Antes de cederle el turno de palabra a don Manuel, quiero agradecer la presencia de las autoridades presentes en este acto. También quiero dar las gracias a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con quienes organizamos este evento, que, como saben ustedes, está vinculada a Renfe y a Adif, por colaborar con nosotros para organizar el desayuno en esta sede. Creo que si hay algún sitio donde se puede respirar y tocar la historia del ferrocarril en España, es en este palacio, que sin ninguna duda es merecedor de tal crédito. Por esta casa ha transcurrido el devenir del tren español y agradecemos a la Fundación y a sus responsables el esfuerzo por preservar y por conservar el patrimonio de todos los españoles. Muchas gracias y ahora cedo la palabra a don Manuel, presidente de SACIR. Muchísimas gracias. Buenos días a todos ustedes, en especial a los amigos, a tantos amigos que tengo aquí, a los altos cargos del Ministerio de Fomento, a Gonzalo, al consejero de la comunidad y, por supuesto, al protagonista. En primer lugar, quiero darles las gracias por la presencia en este acto organizado por el Executive Forum. Y para mí es un motivo especial de satisfacción poder presentar a Gonzalo, a quien conozco desde hace muchísimos años. La misión de Gonzalo ahora en Adif, de impulsar el modelo de ferrocarril sostenible que necesita España, no es fácil. Pero él, no dudéis, que cuenta con una claridad de ideas meridiana para conseguirlo. No cabe duda de que un sistema ferroviario eficiente para pasajeros y mercancías es un elemento dinamizador vital para la economía que no podemos dejar de gestionar. El ferrocarril vertebra territorios, potencia relaciones entre las personas y empresas y es el sistema energético más limpio y que además evita multitud de muertes en las carreteras. También nuestra red de ferrocarril de alta velocidad es envidiada por muchos países y lo que tenemos que hacer con responsabilidad y determinación es finalizarla y explotarla de manera que repercuta en beneficios para todos nosotros. Muy bien, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Executive Forum por haberme permitido el poder estar hoy aquí para darles la visión que desde Adif tenemos de lo que debe ser un ferrocarril sostenible. Y permítanme que dedique unos minutos a Manolo Manrique, porque las palabras que ha tenido para mí pues van mucho más allá de la amistad que nos unen y no me queda más remedio que agradecértelo muy fuertemente. Ya sabes que yo también te tengo a ti y a SACIR y a todos los que trabajéis allí un enorme cariño de la época que compartí con todos vosotros. Así que muchísimas gracias. Lo que más me ha sorprendido del ferrocarril para mí ha sido su escasa utilización. En el año 2012 España movió, o el ferrocarril, la infraestructura que gestiona Adif, movió 463 millones de pasajeros. Pero Francia movió 1.113 millones de pasajeros, es decir, 2,4 veces los pasajeros que movió España. Y Gran Bretaña movió 1.500 millones de pasajeros, 3,2 veces los pasajeros de España. Y Alemania 4,2 veces los pasajeros de España, casi 2.000 millones de pasajeros. Incluso Italia movió 512 millones, un 11% más que España. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en España se utiliza menos el ferrocarril que en otros países de Europa? Para que el ferrocarril sea sostenible, es necesario que seamos capaces de identificar los motivos que causan este escaso uso en España y, además de identificarlo, que lo corrijamos. Cada cual tiene que saber el tipo de producto que está ofreciendo y a qué tipo de cliente tiene que ir dirigido ese producto. El autobús tiene una capilaridad que el tren no puede tener en la vida y, por lo tanto, permite relaciones con
con pueblos pequeños, que el tren no tiene ningún sentido, pero el tren puede ofrecer una confortabilidad y un tiempo de viaje que el autobús nunca en su vida lo podrá ofrecer. O cuando nos comparamos con el aéreo, pues nosotros salimos y llegamos al centro de las ciudades y los aeropuertos y los aviones, obviamente, eso no lo pueden hacer. ¿Cuál debe ser la política futura? Bueno, pues la política futura nos la deben mandar nuestros políticos. ¿Por qué? Pues porque al final en este modo de transporte hay un tema esencial y es qué parte del coste del transporte ferroviario tiene que pagar el que utiliza el transporte y qué parte del coste ferroviario tiene que pagar el contribuyente. ADIF tiene vocación de gestor de infraestructuras ferroviarias en el extranjero, esa es una pregunta. Aprovechando la palanca de la experiencia nacional, somos una referencia mundial. Y si tiene sentido llevar a cabo dicha gestión en colaboración con otros partners, otras empresas de infraestructuras que algunas están aquí. Bueno, yo para mí también la cosa es muy clara, es decir, como vengo diciendo a lo largo de mi exposición, el accionista de ADIF es el contribuyente español. Y la verdad es que no le veo mucha lógica que el contribuyente español se dedique a invertir en infraestructuras en otros países del mundo que no sean el suyo. Y una última pregunta. Dicen, ADIF y Renfe se sostienen parcialmente con los presupuestos generales del Estado, pero las empresas de autobús que son concesiones de Fomento, no. Esto supone una pérdida de competitividad para el autobús. ¿Qué se puede hacer para que esto no suceda? ¿Subvencionar el autobús o bueno, eliminar las subvenciones? Le voy a negar la mayor. Es decir, Renfe paga una cosa que se llama surco por utilizar las vías ferroviarias. Y ahora mismo Renfe está pagando en alta velocidad como unos 500 millones de euros y como ciento y pico millones en convencional. Y que yo sepa, los concesionarios de transporte por viajeros, por carretera, no pagan nada. Es decir, la carretera se la pagamos los contribuyentes. Thank you.